¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a 8 Magazine. Estamos ya a viernes preparados para despedir la semana, como siempre lo hacemos, en directo a las 4 y 20 de la tarde. Además, hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Vamos a hablar con la subdelegación del Gobierno para conocer el trabajo que se realiza desde la Unidad de la Violencia contra la Mujer de esta institución. Hablamos también de los últimos eventos, ya de la recta final del otoño enológico de la Fundación Caja Rural, pero antes, como siempre, comentarles que es viernes, así que tienen desde hoy mismo en los kioscos, en sus puntos de venta habituales, el Día de Segovia, junto a la revista 10 minutos por tan solo 2,20. Nuestros compañeros de redacción del Día de Segovia hablan, por ejemplo, de las máquinas que comienzan ya a urbanizar el terreno para ampliar el hospital en 2023 e incluye también una entrevista con el delegado territorial de la Junta en Segovia, José Mazarías. Estos y otros muchos contenidos en el Día de Segovia junto a la revista 10 minutos por solo 2,20 desde hoy en los kioscos. Un anuncio y arrancamos con 8 Magazine. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues el otoño enológico de la Fundación Caja Rural está casi llegando a su fin después de numerosas catas y maridajes en distintos restaurantes segovianos y puntos también de la provincia. Hoy charlamos con otra bodega segoviana de la tierra que ha participado en este ciclo. Nos acercamos esta tarde hasta Bodegas Bagal. Me acompaña José María Galindo, director de Bodegas Bagal. José María, bienvenido. Hola, buenas tardes. De nuevo, buenas tardes. Bueno, tenemos aquí una amplia variedad de los vinos de Bodegas Bagal, pero quiero comenzar por donde empieza todo, por los orígenes. ¿Cómo nace Bagal? Bueno, Bagal fue un proyecto efectuado por mi padre, fue el precursor de la plantación del viñedo en el año 87 y fue quien vio una posibilidad, una viabilidad económica y hacer algo, un proyecto muy bonito, que es el cultivar la viña y el desarrollar el producto final, que es el vino. Seguís teniendo en común todo eso, José María, las bodegas segovianas, ese algo de familia, ¿no? Ese origen también de familiar, ¿no? Del entorno, de la relación con la tierra, ¿lo tenéis en común? Sí, bueno, la verdad es que como somos mini productores y somos la mayoría de las bodegas somos autosuficientes o sostenibles, cada una produce la uva que luego desarrolla para hacer el vino. Y sí, me imagino que todos tenemos un arraigo, todos tenemos alguien que nos hizo ver que cultivar la viña y hacer un proyecto de vinicultura o vitivinicultura en Valtiendas pues era una posibilidad y además un acierto. Así es. ¿Qué nos da la tierra? Vosotros además pertenecéis a la denominación de origen Valtiendas. ¿Qué tiene de especial? La comarca vitivinícola de Valtiendas actualmente no es una gran reconocida en el mundo vitivinícola español, pero será una gran referencia de aquí a pocos años. La diferenciación que tiene la zona de Valtiendas es la altitud. Estamos en los límites geográficos de maduración de uva tinta. Eso hace que la maduración de la uva sea progresiva y muy lenta y al final plena. Y entonces el desarrollo posterior, que sería la elaboración de los vinos, pues dan vinos de gran calidad. En cuanto a los suelos o las características edafológicas de la zona, pues tenemos un canto rodado, que es un canto reflectario, sobre unos fondos de arcilla y a 3 metros tenemos la cal, que es a donde reposa la roca madre y donde se sitúan las raíces de la planta para sustento de la misma. Enseguida te pregunto qué características da esto a los vinos especiales, además de la zona de Valtiendas, pero es que estamos viendo imágenes de la cata del otro día dentro del otoño enológico en la que participasteis en Venta Magullo. Ahí estuvo Bagal junto a la bodega García Serrano también, dos segovianas en el otoño enológico. ¿Cómo fue? Dos segovianas, dos bodegas diferenciadoras, dos bodegas que apuestan por un tipo de viticultura diferente y sostenible, que es la agricultura ecológica, y más incluso aún desarrollando prácticas biodinámicas, que es la correlación del cultivo con los movimientos de la luna, aparte de una serie
de infusiones de plantas y demás cosas que hacemos para que el cultivo sea algo diferenciador y que sobre todo se represente el suelo, la zona, no sé, las características que te pueda dar un paisaje en un vino. El otro día desde Bodegas García Serrano nos comentaban algo similar, José María. Ese viñedo orgánico, esa forma de hacer sostenible, esa bodega bio, ¿no? Todas esas características están muy presentes también en Bagal. Claro, creo que es la apuesta del futuro. Aparte, creo que todo lo que sea sobreponerse a la naturaleza es imposible. O sea, el humano es como la cabeza pensante, se cree que siempre está por encima de la naturaleza y lo único que puede conseguir es una catástrofe, que es lo que está ocurriendo con el cambio climático y lo que hemos visto anteriormente con el COVID. Todas estas cosas provienen de nuestra sapiencia, que nos pasamos de listos. ¿Y cómo se hace en conjunto y en conjunción con la naturaleza los vinos de Bagal? Bueno, yo soy un poco friki y hago infusiones de plantas medicinales, como pueda ser la manzanilla, la cola de caballo, la ortiga, el ajo. ¿Ah? Cada una de estas, date cuenta que los principios activos de las materias, de los productos convencionales o químicos, vienen del desarrollo de una planta o de las características o mineralidades de una planta. Entonces yo eso lo hago directamente de las plantas, hago mis propios productos, hago mis propias infusiones y bueno, la verdad es que no tengo ningún problema para desarrollar un cultivo sano y un cultivo sostenible y del cual estoy muy orgulloso de no utilizar esos productos químicos que al final lo único que pueden desarrollar es la contaminación del subsuelo, la contaminación de las aguas freáticas y por supuesto la contaminación del ambiente y la subida de la desertización en un momento dado de las de suelos y tierras y la muerte de los humanos. Así es. Bueno, pues contribuís, por tanto, a ese cuidado del medio ambiente y además producís estos maravillosos vinos de Bagal. ¿Qué variedades nos has traído, José María? Yo solo cultivo una variedad actualmente. Es la variedad Tempranillo, es la más conocida, es la reina de España. Sí. Lo que ocurre es que cada uno de los vinos tiene sus características o diferenciaciones, que también se podría hacer un englobe incluso a las edades de las personas, ¿no? El vino joven, por ejemplo, Fe, el nombre viene dedicado a mi madre, que se llama Felicitas, tiene un nombre muy curioso. Sí, muy bonito además. Bueno, lo que es diferente, eso sí que lo tengo claro. Y lo que es un vino enérgico, ¿no? Es una persona de 14 años, sin experiencia, muy enérgico, muy, muy pubertad, ¿no? Muy adolescencia, ¿no? Sí. Como un vino no hecho, ¿vale? Aunque sí que... Formándose. Efectivamente, desarrollándose. Cuvée Joana es nuestro vino de crianza, ya es un vino ya más asentado, 12 meses de barrica. Fe tiene 7 meses de barrica. Un vino más asentado, una persona ya entre los 25 a 35 años, ya que empieza a pensar un poquito las cosas, empieza a pensar un poquito en su futuro. Es un vino También creo que es un vino de día, ¿no? Porque yo creo que hay vinos de día y vinos de noche. Sí, momentos, situaciones, y hay que buscarlos en los vinos. Ardalejos es nuestro vino de reserva. Bueno, Cuvée Joana, el nombre es de mi sobrina, era la persona más joven de la familia. Ardalejos es, el paraje Ardalejos es la zona de cultivos donde está nuestro viñedo. Es el vino de reserva, son 18 meses de barrica, de 18 a 22 según la añada. En este caso tiene 20 o 21, creo. Lo que se intenta en ese vino es un vino serio, es un vino ya persona de 40 a 55. Madura. madurita, ¿no? Muy asentado, muy bien hecho. Fundamental en un plato de cochinillo o en un plato de un cuarto de lechazo de Sacramenia. Vamos, para disfrutar en esta tierra. Cuvée Joana es más para un tipo, una chuletilla al sarmiento. Fe es más como un aperitivo, una entrada o un tal. Y la nota es una sensación. O sea, la nota es un vino de autor de 26 meses de barrica,
pero con un corte moderno. Con esto quiero decir que tiene incluso toques de juventud integrados. Que nos van a sorprender, ¿no?, en boca. Sí, es un vino que sorprende ya aromáticamente, porque es una, ya te digo que es una sensación aromática y es una sensación gustativa diferenciadora, y eso se ha pretendido buscar. Es fino, es delicado, pero a la vez es pleno y te llena. O sea, bueno, sensaciones como que lo tiene todo, ¿no? Qué ricos. En un momento dado. Qué ricos. Qué afortunados los que los pudieron degustar el otro día en esa cata del otoño enológico. Bueno, se pueden adquirir a través de vuestra página web. Y no sé, José María, si se pueden visitar la bodega. ¿Se pueden hacer visitas, sí, para conoceros un poquito más de cerca? Sí, hacemos visitas guiadas. Lo que yo siempre digo es que, bueno, por diferentes cuestiones, sobre todo económicas, mi bodega no es una bodega palacio. Mi bodega es una bodega funcional. Es una bodega donde puedes ir a aprender realmente lo que es el vino y, o bueno, o cosas particulares o diferenciadoras, pero no pretendas ver una bodega palacio, no, eso no lo vas a encontrar. Es lo más interesante, yo creo, no conocer la fabricación, conocer los entresijos, ¿no? De bueno, yo no sé si soy vino muy interesante, pero igual para algunos sí. Claro, conocer cómo se hace, bueno, acercarnos a Bodegas Bagala, conocer la zona también, el entorno, eso sí, maravilloso de Valtiendas, y a conocer cómo se hacen los vinos. La verdad es que el proyecto futuro de Valtiendas, además de declararnos ya como DOP-DO, en vez de como DOP Vino de Calidad de Valtiendas, se quiere fomentar la formación de la ruta del vino. ¿Para qué? No es una cuestión solo de bodegas, es una cuestión de municipios, es una cuestión de aumentar la capacidad de visitantes o la capacidad de turistas que puedan llegar a nuestra zona, porque nosotros el turismo de fin de semana casi le tenemos cubierto, pero tenemos otro, hay más días sin cubrir que días cubiertos. Y por supuesto, creo que si tenemos la probabilidad también a través de la denominación de origen de poder hacer una ruta del vino y una ruta gastronómica y un lugar donde poder pasar unos días, pues porque tenemos grandes casas rurales, grandes hoteles de bastante calidad. Tenemos la Socer del Duratón para visitar, tenemos una zona como Sepúlveda o Riaza o Pedraza o Cantalejo con las lagunas o la Serranilla. Sí, que es digna de visitar y de pasar un buen rato. Y luego vas a comer un cordero lechal que no lo vas a encontrar en tu vida. Y unos vinos maravillosos. Y unos vinos maravillosos, alguno igual picado, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, que te cambien la botella. Exacto. Se pide otro y ya está, y se van probando. Pues ya saben, qué mejor plan, ¿no? Yo creo que disfrutar de ese turismo enológico en nuestra provincia, que se puede hacer porque tenemos unas bodegas maravillosas, entre ellas Bagal, y bueno, pues dignas de disfrutar y de conocer, sobre todo, que todavía, como decías al principio, no conocemos, yo creo, demasiado nuestros vinos. El otoño enológico también pretende eso, ¿no? Dar a conocer las bodegas segovianas. Sí, bueno, es complejo triunfar en tu casa, como dicen, ¿no? Primero parece ser que tenemos que ver que como que triunfas en otros lados y luego ya... Sí, hay que vender lo nuestro, ¿verdad? Hombre, es que y valorarlo. Si te das cuenta y si viajas un poquito, que me imagino que sí, en cualquier zona de España solo se ven los vinos de la zona. Es verdad. El 90%, yo no digo, claro, que no vaya un señor y pida un pago de Carrovejas. Bueno, exacto. Claro, pero el 90% de los vinos que se ven de León son de León. De Zamora son de Zamora, de Valladolid son de Valladolid. Es muy difícil entrar con un vino de Burgos en Valladolid, aunque sea Ribera del Duero, cuidado. Y bueno, y así paulativamente en toda la geografía española, sí. O sea, es que no hay más. Pues así es, pues vamos a acercarnos, que los tenemos cerca, ¿verdad? Y sois como una gran familia los bodegueros segovianos. Muchísimas gracias, José María. Cuando queráis, gracias por atendernos. Venga. Nos vamos a publicidad, seguimos hablando del otoño enológico, pero a la vuelta, en 5 minutos. Cinco menos 20 de la tarde, seguimos aquí en directo en 8 Magazine. Hoy, se lo decíamos al principio, es 25N, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y precisamente la Diputación Provincial ha hablado hoy también de este tema, se han sumado todas las instituciones. La violencia de género no es un cuento, reescribir la historia es el lema de la Diputación Provincial para este 25N. A través de un cuento conocido por todos, La Ratita Presumida, se invita a la sociedad a reflexionar sobre esos machismos que todavía existen encubiertos. Érase una vez una ratita
que vivía en un pueblo muy lejano. La ratita era presumida y soñadora. Se moría de ganas de conocer gente y muchos lugares. La ratita estaba barriendo la puerta de su casa cuando se encontró una moneda de oro. La violencia de género no es un cuento. Este es el lema de la Diputación Provincial para este 25N, Día Internacional de Lucha contra esta lacra. Se asomaba por la ventana, se abalanzó sobre la ratita, la tiró dentro de la olla y se la comió. Y así fue como de aquella ratita, por presumida, solo quedó el top de color rosa. Un cuento conocido por todos, La ratita presumida, hace reflexionar a distintas generaciones de segovianos que se dan cita en el Teatro Juan Bravo para desengranar los estereotipos de género y los micromachismos que aún están presentes en nuestra sociedad. Digamos que las apariencias mucho y nos conquistan con lo que queremos escuchar, sin mirar lo que puede pasar. Porque ¿de quién es la culpa? Yo creo que los dos tienen parte de culpa. O sea, al final del gato. Ella. Se ha comido el gato. ¿Y eso qué significa? La ha asesinado. Que se ha muerto la ratita. Que se ha muerto ratita. Sí. ¿Se ha muerto sola, la pobre? No, la mataron. Un vídeo de la Diputación Provincial que hace de invitación a cambiar el cuento y a reescribir la historia. Pero es que todavía la frase de es que ahora no aguantamos nada existe mucho. Y ese no aguantamos nada, es que las mujeres no aguantan nada, todavía se sigue diciendo. Ahí viene lo importante que sería la igualdad. Yo creo que es difícil, a veces el quererse a uno mismo es difícil, pero porque... Eso, lo que tú has dicho, la palabra egoísmo a veces lo piensas y te piensas es que soy egoísta, es que soy mala, es que soy... No, lo único que quieres es ser feliz. Pues en la provincia de Segovia son 288 las mujeres que se encuentran en la base de datos Biogen para el seguimiento de casos de violencia de género. Junto a ellas, 133 menores víctimas de maltrato. Desde la Unidad de Violencia sobre la Mujer trabajan en coordinación de que todas las ayudas lleguen a las mujeres maltratadas. Esta tarde nos acercamos hasta la subdelegación del Gobierno para comentar el trabajo que se realiza precisamente desde la Unidad para la Violencia sobre la Mujer. Nos lo cuentan Natalia Fernández. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer y para hablar de ello estamos con Liria Martín, subdelegada del Gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalia. Y también con Carmen Meléndez, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un día importante de reivindicación, de concienciación y sobre todo de repulsa, porque mientras haya una víctima, una mujer que sufra este tipo de violencia, va a seguir siendo necesario que se celebre, que se conmemore un día como este, 25 de noviembre. Efectivamente, la lucha contra la violencia machista es, podríamos decir, uno de los estandartes de este gobierno, del actual gobierno socialista, y teniendo en cuenta los pasos hacia atrás que se han ido dando en esta comunidad autónoma, desgraciadamente desde que entró Vox en el gobierno, más que nunca en esta comunidad autónoma y en esta provincia, en Segovia, tenemos que las mujeres y los hombres que caminan a nuestro lado, porque los hombres no caminan ni delante ni detrás, sino que caminan a nuestro lado, debemos de nuevamente ubicar ese estandarte en un sitio prioritario, porque en nuestra provincia en este momento tenemos a 288 mujeres introducidas en esa base Biogen, que lo que permite es dotarlas de un nivel de protección adecuado en atención a las circunstancias que viven. 288 mujeres, de las que dependen 133 menores, con lo cual la violencia machista, la violencia de género, no solamente afecta a las mujeres, sino que también afecta a los hijos menores que conviven con ellas. Efectivamente, una lacra que desde la Unidad de Violencia sobre la Mujer, bueno, lleváis años trabajando. ¿Cuál es el funcionamiento? Pues el funcionamiento es, desde la unidad, unidades, y hablo también por compañeras, es que tenemos una visión, como una radiografía de lo que ocurre en cada provincia en el tema de violencia de género, de lo que ocurre y de todos los medios que se ponen al alcance de las víctimas para protegerlas y para atenderlas. Y en ese sentido lo que tenemos es una coordinación, primero porque tenemos acceso a lo que es la base de datos policial de Biogen, que es una base de datos muy importante, y se hace ahí un seguimiento de las víctimas, y a su vez nos sirve para, y se sabe también todos los casos, el nivel de riesgo
cargo que tienen e incluso las órdenes de protección. Y a su vez nos coordinamos con la Junta de Castilla y León, con la sección Mujer, para que estas víctimas tengan todos los recursos a su disposición, todos los que necesiten. Ese es por un lado en cuanto a víctimas, pero la unidad también funciona, también está haciendo mucho trabajo en otro tipo de violencias, como es, por ejemplo, en el tema de la trata y explotación sexual. Recientemente organizamos en octubre una jornada que fue muy importante también, que este año tocó en Segovia, porque las unidades de Castilla y León trabajamos coordinadas y vamos haciendo diferentes jornadas por diferentes provincias, vamos rotando. Ayer tuvimos también una importante sobre agresiones sexuales en León, y hubo otro en Palencia sobre el periodismo. Eso por un lado. La unidad, por otro lado, como te digo, tiene mucha coordinación también con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el seguimiento de los casos. Y por otro lado, con los servicios sociales, con lo cual tenemos una visión muy completa de lo que ocurre en Segovia en cuanto a violencia de género, según la Ley de Medidas de Protección Integral de 2004. Y ahora, como bien sabéis, se está tratando de que las medidas de protección integral lleguen a todo tipo de víctimas, no solo a las que están, a las que son víctimas de sus parejas, como os decía, a la trata y explotación sexual, a todas las violencias sexuales, matrimonios forzosos y esterilizaciones también forzosas, por ejemplo. ¿A cuántas víctimas dais servicio aquí en la provincia de Segovia? Pues, como decía la subdelegada, en Biogen, ahora, a día de hoy hay 288 mujeres con diferentes niveles de riesgo. Luego, el servicio directo corresponde por competencias a servicios sociales, porque corresponde en toda España, las comunidades autónomas tienen las competencias de dar servicio. No todas las víctimas que están en Biogen también tienen ese servicio, porque a lo mejor hay alguna que no lo quiere o no lo necesita. ¿Entendido? Pero yo calculo que el 70% de esas víctimas sí que tienen, de las que tenemos en Biogen, sí que tienen el servicio de los servicios, valga la redundancia, el apoyo de los servicios sociales y la protección policial también, porque ese también es un servicio para ellas, no lo olvidemos, que es el que se da desde Fuerzas y Cuerpos, y hacer un seguimiento muy, los agentes de protección hacen un seguimiento muy exhaustivo sobre esas víctimas para que ellas se sientan seguras en su municipio, en sus pueblos, en los pueblos Guardia Civil y aquí Policía Local también, que tiene competencias, y sobre todo Policía Nacional, porque Policía Local de Segovia también te hace un seguimiento de unas 17 víctimas, de los riesgos más bajos y no apreciados. Quizá uno de los pasos más complicados para las víctimas es el momento de denunciar, de reconocer que están siendo maltratadas. ¿Cómo se puede intentar, bueno, pues concienciar a la mujer, concienciar a la víctima de lo importante que es este paso esencial? La importancia de la denuncia es básica, porque en muchas ocasiones es a través de esa denuncia cuando conocemos la situación y es esa denuncia la que puede poner en marcha el procedimiento. Por eso es importante sensibilizar a la sociedad, porque la mayoría de las denuncias, desgraciadamente, las siguen poniendo las víctimas en un número muy elevado, en un porcentaje muchísimo menor. Actúan de oficio fuerzas y cuerpos de seguridad y ya es casi residual que la familia o los amigos intervengan. Sí que es cierto que en Segovia cada vez más se sensibiliza la sociedad y hay llamadas anónimas, que hay que decir esto, que se garantiza el anonimato y que cualquier persona que pueda detectar un atisbo de violencia machista lo ponga en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que van a efectuar esa labor de investigación que determinará si es una situación de violencia de género o no. Con lo cual, es preferible dar el paso, es preferible efectuar esa llamada, porque en muchas ocasiones esa llamada, o bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad, o bien al 016, porque el 016 es un teléfono muy importante, es un teléfono que salva vidas, pero no solo salva vidas, sino que también asesora. Con lo cual, ese acercamiento al 016 es también muy importante, y muchas de las víctimas, como estaba diciendo Carmen, no son capaces de dar ese paso, tardan incluso una media de 8 años, según datos proporcionados por la Fiscalía. 8 años son muchos años, por eso no hay que banalizar en el mensaje y por eso hay que incidir muy claramente que esto es cosa de todos, es cosa de las instituciones, es cosa de las familias, pero es cosa también de la sociedad, y los segovianos somos solidarios y respondemos bien, protejamos a estas mujeres, como decimos, 288 mujeres y 133 menores que dependen de esas mujeres, pero es que de esas 288 mujeres, 5 de ellas son menores de edad.
La media de edad de las víctimas de violencia de género en esta provincia está entre la horquilla de los 30 y 35 años, con lo cual tenemos un problema de educación serio en la materia, en materia de violencia de género, en materia de machismo, porque son mujeres muy jóvenes, entre 30 y 35 años, casos, 5 casos de menores de edad. No puede ser. Nosotros nos acercamos a los colegios desde la Unidad de Violencia contra la Violencia de Género, nos acercamos a los colegios a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero necesitamos el complemento de los docentes, que nos consta que lo están haciendo, porque de hecho esta tarde en Ávila se va a entregar dentro de un ratito el premio Meninas a uno de los centros docentes de aquí de la provincia de Segovia, al Instituto de Secundaria Giner de los Ríos. Esta mañana les hemos acompañado en una manifestación que han hecho alrededor de las calles de ese centro escolar, que no solamente pone de manifiesto esa lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista, sino que incita a participar también a la sociedad, a ese entorno docente. Desde aquí permítanme dar la enhorabuena al Giner de los Ríos, pero no solamente al Giner de los Ríos, sino a todos los centros docentes de esta provincia de Segovia, tanto de primaria como de secundaria, porque me consta que trabajan mucho aquí, tanto en Segovia capital como en los pueblos, y en muchos casos haciendo uso de esos fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha hecho llegar a la provincia de Segovia más de 1,6 millones de euros desde 2018. ¿Y entonces qué está fallando? Si la educación en los centros educativos, en este caso en la provincia de Segovia, sí que se está apostando por este tipo de educación, ¿por qué hoy en día sigue habiendo este tipo de crímenes machistas, este tipo de violencia? Pues mira, yo creo que una de las razones es, no es que lo diga yo, se está diciendo en muchos foros, es que los jóvenes hoy en día, y yo lo vivo en las charlas que doy dentro del plan director, en los institutos, se están educando a través de la pornografía. La educación sexual suya está siendo a través de la pornografía, y hay lo que se refleja en la pornografía es violencia, y violencia sobre todo hacia las mujeres. Son vídeos donde además mataron a mujeres como muy normal, las violaciones, etcétera, etcétera. ¿Eso qué ocurre? Que luego ya también la pornografía además lleva mucho al consumo de prostitución, está vinculado también a un consumo muy alto de prostitución, y luego eso influye mucho, ¿no?, en las relaciones de parejas sanas y con consentimiento, el hecho de que los jóvenes estén educando así, porque es muy fácil hoy en día pues dar el botón al móvil y entrar a páginas de este tipo. Las páginas de este tipo están al alcance de cualquiera, la media de edad es de 12 años de acceso a estas páginas, con un 71% de visionado de chicos y un 28% de chicas. Y eso es un problema muy grave que tenemos ahora, por ejemplo, de cara a la juventud y a las nuevas generaciones, y de cara a erradicar la violencia sobre las mujeres. Hablabas precisamente de esa pornografía. Esta misma semana en la Universidad de Valladolid también se han dado unas jornadas sobre la violencia sexual en las redes sociales, y se decía que el 40% de las mujeres jóvenes habían sido víctimas o son víctimas de ese tipo de violencia. Las redes sociales también están jugando un mal papel en esta lucha contra la violencia de género. No, yo no me atrevería a calificar de que las redes sociales juegan un mal papel. Si se puede hacer un mal uso de los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Es una prueba más, un poco al hilo de lo que estabais hablando ahora mismo, es una prueba más de que el machismo está más integrado y arraigado en nuestra sociedad de lo que nosotros pensamos, y que esa batalla que estamos librando desde el punto de vista educativo, porque es la principal que tenemos que estar librando desde el punto de vista educativo, tiene que ser todavía más correosa, y tiene que ser más correosa en el sentido de enseñar, de compartir y de compartir experiencias. Y hablando de que participábamos estos días en la Universidad de Valladolid, es curioso, porque lo podemos observar todos, cómo mujeres importantes, mujeres poderosas desde el punto de vista de los cargos que ocupan, desde el punto de vista de las responsabilidades que asumen, cuando se las quiere despreciar, se las desprecia desde un punto de vista machista, mientras que con los hombres no sucede. Y eso lo podemos observar en las redes sociales. Luego, desde el punto de vista de las más jóvenes, el mal uso de las redes sociales por lo que estábamos diciendo, por ese concepto erróneo que tenemos de la vida, y por eso necesitamos a las familias. Por eso es tan importante
que junto con las instituciones, al lado de los centros docentes, esté la familia. Y esas conversaciones de mesa camilla en las que siempre aludimos, la familia es muy importante y es muy importante para las comunidades latinas, como somos los del sur de Europa. Y es muy importante que esas mesas camilla no las despreciemos, y bien al albur de un desayuno, de una comida, de una cena, de una merienda, de lo que sea, se hable y se saquen esos temas. Y a las chicas se las deje muy claro, igual que a los chicos, a todos, las que somos madres de hijas y de hijos, tenemos que tener las mismas conversaciones con ellos que con ellas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de no está bien que te controlen a través del móvil. No está bien pensar que eso es amor. No está bien cuánto se preocupa por mí. No es preocupación. Hablamos, si yo quiero ser geolocalizada es porque algo me está pasando, no porque me quieren. ¿Cómo una persona que te quiere te dice, ¿dónde estás? Pues estoy en casa, mándame tu geolocalización. ¿Cómo mándame? Si me quieres, quererás, en mi palabra. Esa confianza se rompe y quiebra en ese momento. A las chicas más jóvenes hay que hacerlas llegar eso, que cuando un hombre que dice quererte te quiere controlar o incluso te dice no subas esa foto a las redes sociales, está coartando tu libertad, algo falla, eso no es amor, eso es otra cosa, eso es control, eso es machismo, y eso puede derivar, eso es un paso que puede derivar en algo mucho más grave. En definitiva, confiemos, sobre todo las chicas más jóvenes, que en muchas ocasiones no saben detectar esa actitud machista o no saben detectar lo que es la violencia de género. Hay situaciones en las que acude policía o guardia civil, en la que luego las víctimas no son capaces de dar el paso para denunciar, incluso niegan la mayor y dicen no era para tanto, bueno, ha sido un enfado, no se justifican al agresor. Si justificamos al agresor y las chicas muy jóvenes justifican a sus agresores, necesitamos la concurrencia y la colaboración también de las familias y de los amigos, los que están más cerca, para que las hagan ver la realidad, porque están cegadas. Están lejos precisamente de esa realidad. Hablamos de los menores porque desde el principio de la entrevista, Lirio, estás haciendo mucho hincapié en que las víctimas, bueno, son las mujeres, también sus hijos, todos esos menores que de una u otra manera están sufriendo esta violencia, esa violencia vicaria. ¿Cómo se puede tratar? ¿Cómo se puede intentar buscar una solución para los menores? No solamente para la mujer, sino también para esos menores que se quedan prácticamente desamparados por esa violencia. Hay medidas. Legislativamente se ha legislado mucho desde que tomó las riendas del gobierno, un gobierno socialista. No hemos dejado de lado a las víctimas, ya decimos, y no hemos dejado, por supuesto, a los menores. La protección de los menores, la protección de la infancia es muy importante para este gobierno. Y una muestra de ellas son modificaciones que tienen que ver con la retirada de las custodias. Desde que entró en vigor esta norma, aquí se ha incrementado y se han implementado, se han adoptado 4 medidas en los últimos meses, desde que entró en vigor a final de verano esta normativa. Es muy importante que los jueces y los tribunales de justicia tengan herramientas legislativas adecuadas para tomar decisiones adecuadas. Y muchas veces, aunque pueda parecer una palabra dura, pero erradicar de cuajo la posibilidad de que un menor se vea sometido a una situación de violencia, ya hablar del asesinato de un menor es durísimo, durísimo, pero no solamente para las familias, para la sociedad, es el fracaso más absoluto como sociedad que podemos tener cuando a un menor le asesina un miembro de su familia. Es muy, muy duro, es un fracaso colectivo y por eso esa colaboración tiene que ser aún más exigente, esa colaboración no solamente de tener herramientas legislativas, no solamente de los jueces y tribunales de justicia, sino de toda la familia y todo el entorno que esté alrededor, que ponga de manifiesto que ahí está pasando algo que tiene que ser tomado en cuenta. Muchas veces, si no tenemos ese conocimiento, ese dato objetivo, no se pueden tomar medidas o se llega tarde. Cuando amanecemos, por desgracia, con un nuevo crimen machista, se tiende a decir que ha fallado el sistema. ¿Realmente está fallando el sistema? En muchas ocasiones, sí. Bueno, pues efectivamente, como dice la subdelegada, en algunas ocasiones sí, pero en otras, si comparamos los datos, a día de hoy, este año, llevamos 38 víctimas mortales en España por violencia de género. Hace unos años, los años 2008, 2009, 2010, estábamos en torno a 70, 71 víctimas, 72.
Entonces, si comparamos los datos, y los tres últimos años vamos bajando lentamente, pero se han ido bajando en cuanto a víctimas. También podríamos pensar y ser optimistas en que las políticas, la ley de violencia de género, de medidas de protección integral, está teniendo su efecto, porque a día de hoy, 22 de noviembre, tenemos 38 víctimas y hemos llegado a tener hasta 72 en un año, en el 2010, 2008, oscilan por ahí los datos. Entonces, las medidas de protección yo pienso que sí que funcionan, y las medidas de atención también, porque se hacen sentir seguras muchas víctimas para denunciar, y muchos agresores se disuaden de esa agresión porque saben que la víctima está siendo protegida y está ejerciendo los derechos que tiene como mujer, y el respetar el que sea respetada en su integridad física y psicológica, sexual y etcétera, que son los tipos de violencia que se nos están dando. Por eso, para que no falle el sistema, es muy importante el compromiso social, el compromiso de todos, porque se están dando pasos, como estaba diciendo Carmen, se están incrementando las medidas legislativas y se están adoptando medidas también de coercitivas desde el punto de vista de los tribunales de justicia. Tenemos ahora mismo 10 personas, 10 hombres en este momento en la provincia de Segovia que tienen esas medidas, ese control de seguimiento para manejar esas órdenes de alejamiento. Pero en muchas ocasiones, como decimos, si el sistema falla es porque falta mucho todavía por aprender y porque nos falla el mensaje, porque desgraciadamente hay personas con responsabilidades políticas en esta comunidad autónoma donde banalizan incluso la calificación. Eso es un riesgo, no calificar, no llamar a las cosas por su nombre, es un riesgo añadido que hace que los más jóvenes se confundan y que los más jóvenes en muchas ocasiones desprecien el concepto de violencia de género y desprecien el concepto de machismo y abanderen o se abracen a otro tipo de lenguaje, que es perverso desde el punto de vista de la lucha contra la violencia de género. Decíamos que ha disminuido ese número de víctimas a lo largo del año. El principal objetivo, ojalá consigamos un año, un 31 de diciembre, llegar con cero víctimas. Sí. Y por acabar, hablábamos precisamente de esas leyes que sí que están funcionando. Polémica esa ley de solo sí es sí. Una mala interpretación se está haciendo de ella porque parece que se está consiguiendo lo contrario. Desde luego se está utilizando de forma partidista. Hay que dejar trabajar a los jueces y tribunales de justicia. La ley contra este tipo de violencia sexual, que es lo que viene a contemplar, es una mayor protección de todas las mujeres, porque se han convertido los abusos en agresiones, con lo cual lo que se ha hecho es contemplar una situación agravada a cualquier persona, cualquier mujer, que sufra un delito que tiene que ver con su libertad sexual. Se van a calificar ya todos de agresión sexual. Es cierto que desde algunos tribunales de justicia pues se están revisando algún tipo de situación, algún tipo de condena, y de forma residual, también hay que decir, se ha bajado la pena a alguno de los condenados. Actualmente el Gobierno ha trabajado con Fiscalía y está trabajando en ese sentido para que los jueces y tribunales de justicia, en este caso el Tribunal Supremo, unifique doctrina. Esperemos que se haga cuanto antes para dotar de la mayor protección a las mujeres. Pero, como decimos, esta ley, coloquialmente llamada del sí es sí, lo que ha venido es a incrementar la protección a las víctimas de agresiones sexuales. Ahora ya no hay abusos sexuales, son todo agresiones sexuales, con lo cual es una ley protectora, es una ley garantista y es una ley que da un paso más en la protección de los derechos de la mujer. No confundamos tampoco a la sociedad, como confundimos, como estábamos diciendo, con esa perversión del lenguaje y perversión en las calificaciones. Pues nos quedamos con ese mensaje. Aportar a lo que dice la subdelegada, que la ley además contempla también, porque hasta ahora España no lo tenía, y el Convenio de Estambul lo dice, y el GREVIO, que es el equipo que estudia las políticas en todos los países de Europa, que se está cumpliendo el Convenio de Estambul, esa ley también da derechos a todas las mujeres que fuera de la pareja o expareja sufran violencia y sufran agresiones sexuales, que hasta ahora eso no existía en nuestro país. Y efectivamente no es que es una cosa que además se invente el Gobierno ni el Ministerio, sino que el Convenio de Estambul lo dice, y hay que cumplir el Convenio de Estambul, porque España la ratificó en 2014, y el año pasado, que estuvo en España el grupo de expertos del Convenio de Estambul, hace una serie de recomendaciones, como es que se den pasos adelante en este asunto, en este tema.
Pues con este mensaje, con esta aclaración, nos quedamos. Lirio Martín, Carmen Meléndez, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotras. Cinco y siete de la tarde, seguimos en directo en Ocho Magazine y nos vamos a esas catas y maridajes del otoño enológico de la Fundación Caja Rural. El restaurante El Cordero, aquí en la capital, acogió el sábado una de esas catas del otoño enológico. Cocina tradicional y maridajes también se unieron en este evento gastronómico. El restaurante El Cordero participaba con esta cata el pasado sábado en el otoño enológico de la Fundación Caja Rural. A 150 metros del acueducto se sitúa este lugar, un noble edificio de paredes de ladrillo cuya fachada ha sido rehabilitada a finales de 2015. La adaptación, respetuosa con la disposición maestra del edificio, ha conseguido un admirable conjunto de comedores sobriamente decorados al estilo castellano. En sus instalaciones se ponía sobre las mesas un maridaje con mucho arte. Y es que Ángel García, su sumiller que hizo de maestro de ceremonias, no deja nada al azar. Durante semanas experimenta, juega, prueba, se divierte, para que todo sea perfecto. La propuesta gastronómica, tradicional y elegante. Almendras fritas, no podían faltar, boquerones escabechados y cecina para arrancar la velada. La cuchara, que en esta casa es obligatoria, se atrevió con una crema de espinacas y bacalao como antesala a una merluza rellena y un guiso tradicional de cordero, haciendo homenaje a la casa. El postre, leche frita y vermú garciani, 100% segoviano. Los maridajes variados y acertados, tomados de su exquisita carta de vinos y fruto de ese trabajo impecable que Ángel lleva a cabo semanas antes del evento. El cordero, como siempre, todo un acierto. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Y en el restaurante Juan Bravo, Fonda Ilustrada, se celebró otra cata del otoño enológico, en este caso el domingo pasado. Cuatro platos maridados con champán para completar un almuerzo ilustrado. El otoño enológico de la Fundación Caja Rural ofreció el domingo otra cata, como hace cada noviembre desde hace más de una década. El plan estaba claro, prepararse para salir a disfrutar de un aperitivo, en este caso, diferente. El corazón de la ciudad, en concreto la Fonda Ilustrada, se vestía de gala para recibir una experiencia estilosa y divertida con el champán como hilo conductor y las recetas de Rubén Hernández perfectamente alineadas al plan propuesto. Champán esta vez, Mum y Perrier Jouet a las copas, Rubén Hernández a los platos. Comenzaba la experiencia de largo y de blanco con Mum Ice, un champán semiseco, fresco y redondo. Acompañó a unas alcachofas ibéricas con consomé de bellota, exquisitas. Una verdura difícil de maridar y que pocos vinos, entre ellos el champán, pueden potenciar. Continuaban con el rojo pasión, el del Mum Cordon Rouge, el estándar de la Maison Mum, un champán universal afrutado, intenso y consistente.
Después llegó el rosé, Mum Rosé, con cuerpo de salmón y una figura que sutilmente limpiaba la boca de los comensales en un magnífico contraste con el magre asado con compota de manzana y espárragos trigueros. Fin de fiesta vino acompañado de lentejuelas. La vivacidad del Perrier Jouet Grand Brut, que en esta ocasión sirvió para disfrutar de la sobremesa y dejar un inmejorable sabor de boca, a lo que sin duda contribuyó un tiramisú sencillamente espectacular. Y hoy termina el otoño enológico de la Fundación Caja Rural, lo hace con el siguiente evento. Y así, hablando de vinos y de champán, ¿por qué no? Terminamos nuestro programa. Les espero el lunes con más de 8 en Magazine, como siempre, a las 4:20 de la tarde. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.